Venga. Pirámide. ¿Cómo es la pirámide? Aquí han puesto un hexágono, tenemos que hacer lo mismo, pero yo le voy a meter un twist, ¿vale? Depende de cómo sea la base de la pirámide. Yo esto no sé igual, ¿no? Pero vamos a ver. Que digas que no sabes, ¿te ayuda a hacerlo mejor? No. No lo has intentado, hazlo más grande. Una pirámide, voy a hacer una facilita de base cuadrada. Mira, una pirámide. Alfon. Esto no es una pirámide, esto es un cuadrado visto de lado. Como que yo no soy un gran dibujante tampoco, pero... ¿Ya? Y ahora del centro tiro una línea para arriba. Y uno con esa línea, mira, qué fácil. Es que no tiene nada. Tiene la visión en 3D de un... Vamos. ¿Te ha venido a barricarle o no? Pues tu madre va a venir. Bueno, ¿qué te dan? ¿Qué ponemos de lado? De lado. ¿Te metéis otra vez? Uno de frente, aquí. 79. 50. 110. ¿Y de altura? 20. 13. 13. Pues mira cómo crece. Vamos a ver, para calcular el área de esto, ojo, cuidado. Queda eso, ¿vale? El área del cuadrado es muy fácil. Ahora, para calcular el lateral hay una fórmula, que es esta. Si tú pones todos los triangulitos uno seguido de otro, el área lateral es el perímetro de la base por la altura. Pero no la altura esta, sino la altura esta. ¿Cómo le llamamos esta altura? Para que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Cómo le llamamos a esta altura? Hipotenusa. Apotema. Es apotema. Y también la hipotenusa ahora. Pero. Perímetro de la base por la altura. Bueno, por apotema. Pero. Hay que calcularla. ¿Vale? Hay que coger este triángulo. 13 y la mitad de 15, 7,5. 7,5. Y ahora sería apotema igual a... Apotema al cuadrado. Apotema al cuadrado más 7,5 al cuadrado. Primero, ¿por qué? Yo con esto me lío. ¿Con quién te lía? Con esto, con lo de tu padre. ¿Con por qué? Porque yo lo hago de otra manera. Tú lo haces... ¡Uy, da 15! ¡Qué casualidad! ¡Da 15 también! Bueno, da 15, algo, pero... No me gusta, pero bueno. Entonces, el área total sería el área de la base más el área lateral. ¿El área de la base cuál es? 15 por 15. Y el área lateral es perímetro de la base, que sería 4 por 15. Por... Este 15. ¡Que no es este 15! ¡Este 15 es del lado! ¡Este 15 es de aquí! Ojo, cuidado. Por si no lo vamos pillando. ¡Qué figura tan bonita tienes! Sí, es una pirámide. 1125 centímetros cuadrados. Y el volumen... Lo consigo con L'Oréal. ¿Cómo calculo el volumen? Volumen área A. Ah, que te duele. A. Un tercio del área de la base por las alturas.
Pirámide y cono así. Entonces sería un tercio del área de la base, pero por la altura estas. 13, 13. 13. ...975 centímetros cúbicos... Venga, ahora